Buenos días. Empezamos el jueves. Vaya pelos que llevo. Voy a asesorando a mi amiga. Nos vamos al gimnasio y ya luego os cuento. Vamos, va. Yo me siento como uno de las jungla. Como si tuviera prenda de 100 pesos, ¿sabes? Ay, que se me ve en el vídeo. Por cierto, ya tengo coche nuevo. Vosotras no notáis ninguna diferencia, pero yo sí. Y ahora sí que sí. Buenos días. Siempre se me ve como desde este rincón. Lo que pasa es que ya empieza a hacer como demasiada luz y se me ve muy brillante. Vamos a ver. Voy a dar un poquito de luz. ¿Así? Bueno, es igual. Bienvenidas a un nuevo vlog. La semana pasada os grabé un vídeo diferente. Una semana de mis comidas, vaya. Lo que pasa es que no estoy satisfecha del todo. Así que, bueno, no sé si es porque no estoy acostumbrada a hacer este tipo de vídeos o qué. Pero ya también vosotras me estáis preguntando, ¿cuándo el próximo vlog? Así que nada, vamos a por el próximo vlog. Estoy medio mala, en plan, no llego a estar mala, pero estoy como en ese proceso en el que dices, me voy a poner mala. Pues estoy así. Ayer me levanté con una placa de pus. Pero esta mañana ya no la tengo. Son cosas muy raras. Bueno, yo me suele pasar, no sé si esto es normal o no, pero a mí me suele pasar estas cosas. Mi novio aparte ha estado malo, entonces yo pensé, ya está, me lo ha pegado. Pero no, de momento toco fusta y de momento no. Nada, me he levantado pronto, he ido al gimnasio con mi amiga. Estamos intentando ponernos bastante serias con el gimnasio. En plan, ya que vamos a hacerlo bien, entrenar fuerte. Hoy nos ha tocado torso, yo tengo unas agujetas por todo el cuerpo que no me puedo ni mover. O sea, estoy hasta el moño. Yo siempre le he dicho que me cuesta mucho recuperar muscularmente por, se supone que es por todo el tema de los problemas de estómago y tal. Y estoy hasta el moño, o sea, es que no... Y que me quedo sin voz. Es frustrante, por así decirlo, sentirte siempre cansada. O sea, bueno, es que es agotador, es agotador. Yo me levanto por la mañana y digo, madre de Dios, me duele todo. Y no, no, es que no, o sea, de hecho, o sea, fui el lunes al gimnasio, el martes bien, y el miércoles es cuando me levanté. Bueno, es que ayer no pude ir al gimnasio ni nada, de entre que me encontraba mal de la garganta, tenía tos, tenía como un poco de mocos. Y que me dolía todas las partes de mi cuerpo, dije, es que, bueno, es igual, que estoy en bucle. Nada, hemos ido al gimnasio, he ido a buscar un libro que me pedí, fue el otro día a la Bacus a comprármelo y no lo tenían, y pues me lo pedí. Y me llegó ayer por la tarde, pero estaba trabajando, así que he ido ahora a buscarlo. Y vamos a desayunar, y luego poca cosa, tengo que preparar la comida. Voy a hacer mini batch cooking, creo, y tengo que hacer clase, así que vamos a ver qué desayunamos. Vale, voy a hacer como un pupurri de desayuno, de cosas que tengo por la nevera, que tengo que ir como gastando, por así decirlo. Voy a coger tostadas de trigo sarraceno, que tengo por aquí, que me las voy a comer con pavo, y tengo aguacates. Pero mi hermana el otro día, que estuvo aquí el fin de pasado, compró un guacamole porque hicieron aquí una cena en casa o algo. Y claro, estuvo 2 días y se fue. Entonces, para no tirarlo, pues obviamente, debo decir que a mí, en el desayuno, o sea, es un guacamole muy fuerte. Y a mí esto en el desayuno, prefiero aguacate normal. Pero bueno, con tal de no tirarlo, lo que sea. Y tengo por aquí, bueno, y pavo, que tengo por aquí, que me queda un culín. Y tengo por aquí semillas de chía, bueno, un pudding de semillas de chía, vaya. Chia pudding con la bebida de chocolate, de chocoavena, esta que uso, que os he enseñado 1000 veces. Me la voy a comer con un kiwi que está súper blandurrio, y creo que con medio plátano que tengo por allí. Así que nada, vamos a... bueno, y obviamente un cafecito. Así que nada, voy a montar el desayuno y os enseño el resultado. Vale, pues desayunito listo. Tengo por aquí la tostada, que no me he hecho dos porque hay un trozo de avellana, porque no tengo más pavo y por no abrir un paquete. El chia pudding con plátano, kiwi y un poquito de avellanas. Y mi cafecito. Y por aquí tengo mi suplementación que me toca ahora.
que esto es muchos tipos de magnesio y la creatina, que ambas cosas son para lo del tema de la recuperación muscular. De momento no me está haciendo efecto, también te lo digo, porque yo sigo igual. Pero bueno, llevo relativamente poco tomándolo. En plan, una semana y media como mucho, no mucho más. Así que bueno, vamos a darle tiempo. Me voy a poner con mi querido ordenador a editar un poco y hacer cosas, y luego ya me pongo a hacer la clase mientras desayuno. Y a ver si os subo el blog de esta semana, que todavía no tenéis. Vale, ya os he acabado de editar el vídeo. Voy a intentar colocaros un segundo. Más o menos así estáis bien. Eso, que ya he acabado de editar el vídeo, lo estoy guardando, ahora os lo subiré. Al final tampoco ha quedado tan mal como pensaba. O sea, no es que haya quedado mal, porque es un vídeo de una semana comiendo, o sea, lo que como en una semana, y no tiene mucho de esto, pero eso es lo, o sea, siento que es un vídeo tan sencillo y que os enseño cosas tan tontas que no tiene como mucho de esto, pero bueno, nada. No sé si me voy a hacer la clase hoy o me la voy a hacer mañana. Ya veré, sobre la marcha, son las 11:30 pasadas. Estoy aquí organizando mi vida porque me vienen unas semanitas. Vale, me voy a poner con la comida. Voy a hacer una bandeja de horno de pues varias verduras. Cebolla, berenjena, calabacín, zanahoria y patatas. Tengo un dilema. Es que he escuchado muchas veces que si le salen estas cosas a las patatas, ya no es bueno comérselas. Y yo siempre me las como igual. Entonces, si alguien es un entendido de este tema y sabe decirme algo, pues bueno, a lo mejor si es malo comérselo, pues dejo de comerlo. Pero vamos, que llevo toda la vida haciéndolo y yo de momento, bueno, muy fina no estoy. Así que a lo mejor el problema de esto. Así que nada, voy a cortar verduras y lo pasamos a la bandeja. Vale, ya tengo las dos bandejas en el horno, una de patatas y la otra llena de verduras. Así que nada, lo dejamos allí un buen rato hasta que esté listo. Mirad, ya tengo las verduras hechas. Zanahoria, cebolla, que se me ha quemado un poquito. La berenjena y el calabacín. Y tengo por aquí las patatas. Venga, voy a probar una porque es que han quedado súper crujientes. No miento cuando digo súper. Vale, y aprovechando que tengo el horno, voy a hacer los solomillitos estos de pollo, que los voy a poner en el horno con un poquito de salsa de soja, zumo de limón y alguna especia. Y a ver qué sale. Vale, mirar, le he puesto lo que os he dicho y también estas especias y me lo voy a llevar al horno a ver qué sale de aquí. Vale, mirar, por aquí ya tengo este plato, que es el de mi padre, y yo mis verduras me las llevo porque esta noche me voy a cenar fuera. Bueno, vamos a casa de una amiga, vamos a pedir sushi y estoy un poco regulín de la barriga. En plan, no me duele ni nada, pero bueno, cositas que pasan. Y me lo llevo, creo, porque yo creo que la mejor opción es cenar sushi. Y hoy me lo voy a comer ahora con ensalada y así por la noche pues me como las verduras. Ahora os cuento a ver qué tal está el pollo. El pollo está buenísimo. Y de postre, sandía, que tiene muchas pepitas, tío. Vale, estoy en mi habitación, lo he dicho mil veces, voy a intentar cambiaros a ver de ángulo. Tío, es que no hay luz en esta habitación, pero bueno, la cosa. Voy a abrir el libro, que todavía ni lo he abierto. Por cierto, bueno, esta pared no la veis porque es blanca, pero tengo otras dos paredes que van como a conjunto de esto. Por cierto, esto me lo hizo mi tía, mi madrina, cuando era pequeña y lo tengo en modo recuerdo, porque es como que me da mucha lástima tirar todas estas cosas. Pero bueno, en fin, que como vamos a pintar toda la casa, yo dije, a mí mi habitación no me la pintéis, pero la tienen que pintar sí o sí porque tienen que quitar lo del estucado. Entonces, no sé si pintarme toda la habitación blanca o pintármela igual. Bueno, la cosa, que me estuve leyendo este libro, creo que ya os lo enseñé en algún blog, se llama Es la microbiota idiota. Entonces, me ha gustado algunas partes porque habla del tema del SIBO y te hace entenderlo más y todas estas cosas, pero siento que es un libro para personas que entienden del tema, porque yo he llegado a un punto, mira, me falta esto para acabármelo y es como que, uf, o sea, en realidad es que me he quedado súper poco porque esto de aquí es
prácticamente, o sea, me queda nada. Este trocito de aquí que me pongo y en una sentada me lo leo. Pero me da como mucha pereza porque es muy teórico, en el sentido de que habla de muchos nombres en concreto de bacterias, de muchas cosas muy técnicas que si eres del ámbito, te dedicas a esto o estás estudiando esto, pues te va a ayudar y te va a servir un montón porque encima explica las cosas súper bien. Pero llega un punto en el que se me hace como un poco bola, porque vale, sí, yo entiendo del tema porque es algo que me gusta desde hace muchísimo tiempo, en concreto el tema del SIBO, pues a lo mejor no entiendo tanto porque no soy experta en SIBO, pero bueno, que habla muchas cosas del libro que sí que me interesan y tal, pero llega un punto en el que me satura un poquito, así que bueno, ahí lo tengo y me falta acabarlo. Tiene una rayada este libro, me da una rabia, mira, tío. Bueno, es pegamento, creo. Bueno, la cosa, y ahora me he comprado esto, que se llama En sintonía con tu ciclo femenino. Aprende a sincronizarte con tu bioquímica para dar rienda suelta a tu creatividad, mejorar tu vida sexual y hacer más con menos estrés. Me lo he comprado así un poco sin leerme nada del libro, en plan, no sé exactamente al 100% de qué va este libro. No sé si a lo mejor si os leo esto, voy a leerme esto y os hago un breve resumen. Bueno, en resumen habla pues de cómo es el ciclo hormonal y te enseña a aprovecharlo. Os leo un breve párrafo donde lo explico muy bien. Bueno, dice que con unos sencillos cambios en tu estilo de vida podrás conectar con esta fuente natural de poder hackear tu biología, mejorar tu salud, aumentar tu productividad, dominar la gestión del tiempo y disfrutar de los mejores resultados en todas las áreas de tu día a día. Entonces, pues en resumen, te da claves para cambiar tu perspectiva y descubrir cómo afectan las cuatro fases del ciclo hormonal a nuestro cerebro, a nuestro estado de ánimo, a nuestra energía y a nuestro comportamiento. Así que, bueno, creo que me encantan estos libros en los que creo que te enseñan pequeñas cosas de la vida o pequeñas cosas que puedes cambiar y que te pueden ayudar a mejorar. Así que nada, conforme me lo vaya leyendo, pues si creo que es interesante, os lo diré. Al igual que este, creo que no es un libro para todo el mundo. Si estudiáis algo relacionado, sois nutricionistas o no lo sois, pero como hobby os gusta muchísimo, pues entonces sí. Porque encima la chica, pues sabe un montón y se nota, ¿no? Pero ya os digo, yo hay algunos capítulos que se me han hecho como súper fáciles de leer, sobre todo todos los que hablan del tema del SIBO y tal, pues para entenderlo muchísimo mejor, pero hay otros que se me han hecho como muy pesados. En general habla de la microbiota, de todo el cuerpo, de la piel, de todo. Y a mí pues estas cosas que ni entiendo ni me interesan a lo mejor tanto, porque como no tengo el problema directo de ahí, pues se me ha hecho un poquito más pesado. Así que vamos a empezar con este. Y voy a vestirme, que me tengo que ir a trabajar. Hoy he innovado un poco a la hora de vestirme. Y debo decir que me siento súper rara porque nunca llevo vestidos de este tipo, así tan ajustaditos. Me he puesto esto por encima para que me abrigue más. Listo. Bebecito. Tío, o sea, estoy hasta el moño de estos pendientes que llevo. Se me caen con todo. O sea, me he puesto el... No he hecho nada. He dejado las cosas y ¡pum! Me ha saltado. Y así voy todos los días. Tengo un dolor de estómago. Creo que ya me pasó ayer. Creo que es de gases. Ayer me cogió en los ovarios. Y yo pensando, qué raro que me duelan tanto los ovarios. Cuando, creo que me he brigado demasiado. Qué raro que me duelen tanto los ovarios cuando no me tiene que venir la regla, tío. Y ahora es el estómago. Y creo que es por haber comido ensalada. Me dijo, no abuses. Bueno, a lo mejor me he pasado, ¿no? Comiendo el platazo de ensalada. Bueno, nada, me he tomado una pastillita de estas que me tomo para el ardor, que pone que facilita las digestiones y tal. Y a ver si hace algo. Pero tengo un malestar increíble. Deseadme suerte porque es el primer día yendo con este coche al trabajo y todavía el tema de aparcar en la calle lo llevo regulín. Jueves finitado. ¡Qué bien! Oh. Se me pasan las semanas volando. No sé si lo he dicho ya en algún blog, pero es increíble lo rápido que se me pasa. Es como que empiezo el lunes y yo... Lunes otra vez, madre mía, se me va a hacer eterno. Y pestañeo y estoy en jueves otra vez, o sea, es increíble. Así que nada, me voy, que he quedado para cenar con unas amigas. Voy a buscar, voy a hacer la ruta, pasarlas a buscar.
y a disfrutar de tiempo juntas, que últimamente nos vemos muy poquito. Intervalo de confianza para cada uno de los parámetros. Identificarlo. Es decir, cuando utilizas en tu ejercicio. Lo primero que he hecho al despertarme hoy, aunque me he dado muchísima pereza, ha sido ponerme a hacer una clase pendiente que tenía, porque esta tarde tengo otra a las 6 de la tarde, que yo sigo sin entender este horario, de verdad. Pero bueno, eso, que me puse a hacer una clase encima de estadística, que la odio, entonces es como que lo voy dejando. Así que nada, me he puesto, ahora que de buena mañana estoy como bien fresca. Y me iba a poner a hacer una actividad, pero me empezó a colapsar y ya me he estresado. Así que lo dejo para más tarde. Son, no sé si lo he dicho ya, son las 10 menos cuarto. Yo puedo ser a las 8 despierta. Tengo un poco de mocos. Y... y voy a ir a desayunar algo. Y me he visto y nos vamos a hacer la compra. Porque los viernes, hoy estamos a viernes, los viernes es día de hacer la compra. Así que me toca ir a Carrefour a por el embutido, que de la carnicería suele estar bastante bien de precio. Y tengo que comprar unas cuantas cosas para casa, que en principio siempre compramos en Mercadona, pero voy a intentar ir a Lidl porque Mercadona está muy caro. No estamos acostumbrados a comprar en Lidl, y es como que somos muy de costumbres, ¿no? Entonces nos gustan ciertas cosas y todas son como de Mercadona. Así que voy a intentar encontrar lo mismo pero en Lidl. Y a ver si... a ver qué tal. Así que nada, vamos a ver qué desayunamos. Y el desayuno por aquí, yo como siempre innovando. Tostadas de trigo sarraceno con jamón dulce, queso de oveja, plátano con crema de avellanas. Y esto es mi café de siempre, pero tenía un culín de la bebida esta de chocoavena. Y por quitarlo ya de la nevera la he usado. Así que lleva bebida de almendras, la de chocolate con avena y café. Así que veremos a ver qué tal está. Ay, pretendía ponerme a leer mientras desayunaba y ha sido imposible porque me he entretenido contestando mensajes y subiendo historias. Pero bueno, el cafecito este, muy bueno, la verdad. Debo decir que no se nota muchísimo. Le camufla un poquito más el sabor a café, pero no le llego a notar como ese sabor a chocolate. Así que nada, voy a ir a vestirme y nos vamos a comprar. ¿Te puedes creer que llevo, no sé, 2 minutos hablando y me acabo de dar cuenta que no estaba grabando? En fin, que nada, que acabo de hacer la compra en Lidl, que al final no he ido a Mercadona, ¿vale? Porque tengo por aquí la chuleta de la compra. Yo creo que lo he comprado menos las velas, porque es que directamente no he mirado ni si en Lidl tenían velas. Todo lo demás lo he encontrado en Lidl. Y yo creo que me he gastado menos que haciendo la compra en Mercadona, porque es que últimamente está carísimo. Encima me he comprado un caprichito. Estas galletas me ha dado un antojazo. La cosa, voy a probarlas. Me quiero esperar a llegar a casa y todo, porque a las 12 he quedado para ir al gimnasio y ahora mismo son las 11 y cuarto. Yo no sé si es buena idea comer en el coche porque es nuevo. Pero bueno, vamos a... me las voy a comer con cuidadito, ¿vale? Sin ensuciar. Os juro que me va a dar un soponcio con el calor este que hace. Bien, pues las galletitas son así. Las esperaba diferentes, en plan, como más planas. No he pillado relleno. Pero bueno, la galleta en sí está buena. Espera, vamos a partirla. Es que no quiero... no quiero como que salpicar migas, ¿sabes? A ver, debo decir que el relleno es un poco escueto, ¿eh? Que no hay... ¿cómo se hace esto para que se os enfoque la galleta y no yo? Bueno. Me estoy ensuciando. Está buena. Es imposible que eso esté malo. Pero... me lo imaginaba como con más relleno. ¿Veis? Tiene por ahí un poquito. Bueno, está mirando a una señora extraño. Pero bueno, ya me empiezo a acostumbrarme a la suda. A ver así. Ah, pero vamos. Así que nada. Me voy a casa. Y con energía extra.
Para ir al gimnasio. Qué rico. Me ha entrado una alergia, o sea, llevo todo el camino y estos leggings se me caen que da gusto. Me voy a quitar esto porque tengo un calor, o sea, no os imagináis. Bueno, sí, sí que os lo imagináis porque ni que hiciera solo calor aquí. Bueno, os voy a enseñar rápidamente. Jo, es que no sé dónde colocaros para que se vea todo. Que voy a enseñaros rápidamente lo que he comprado, ¿vale? Bueno, el papel de batería de las servilletas las obviamos. Debo decir, parece una tontería, pero antes os he dicho que, sobre todo, mi madre es como súper maniática y le gusta el papel de váter, que es el del Mercadona, porque es de no sé cuántas capas, de un grosor de no sé qué, de un... Por parte la entiendo, porque, o sea, hay como dos tipos de papel, el que es como durito y el que es como súper blandurrio. Pues obviamente el blandurrio no vale para nada. Y estamos acostumbrados al otro. Así que he comprado este, me he estado tocando todos los papeles, a ver si, pues, sale bien, porque sí que algo más barato es. Luego he comprado también huevos camperos, que si no me equivoco también son más baratos que los de Mercadona. He comprado agua, he cogido solo una porque no me cabía más, porque no tenía moneditas para el puto carro, entonces he tenido que cargar todo en el bolso y bajarlo todo en plan a mano, ¿sabes? Y no me cabían más cosas en el bolso. Y luego de aquí he comprado, bueno, mi madre siempre se toma el Danacol este y siempre me dice, no hay Danacol de la marca blanca, porque obviamente el Danacol de marca es carísimo, no hay Danacol en otro sitio que no sea Mercadona, pues toma, lo tienes en el Lidl. Luego mi madre siempre se compra los yogures de chocolate de Mercadona y le he cogido estos de Lidl, encima son nuevos, así que veremos a ver si le gustan. Y también le he cogido de los de estos, que estos yo se supone que no puedo tomar porque es preferible que no tome leche de vaca, ni edulcorantes, ni cosas de estas, pero bueno, ya que son grandes, ya normalmente no se lo comentaré y se deja un culín. Entonces ese culín, pues me lo tomo, no nos va a pasar nada. Luego he cogido esta tortilla, debo decir que la tortilla de patatas de Mercadona, la de con cebolla, está muy buena. La de sin cebolla también la he probado y para mí es muy sosita, pero bueno, la de con cebolla está muy buena, muy lograda. Encima a mí que me gusta poco cuajada, si la sacas, la dejas de temperatura ambiente y no la metes tanto rato en el microondas, en plan solo le das como 30 segunditos, se queda con una textura perfecta. Y he cogido esta, que es de huevos de gallinas camperas con cebolla caramelizada. Que he cogido esto y he pensado, mi madre a lo mejor la cebolla caramelizada, que total es para ella, ¿sabes? Pero bueno, yo la he cogido y a ver qué tal. Luego me he cogido queso de oveja así en lonchas, que ya sabéis que es el que puedo tomar. Luego les he cogido a ellos mozzarella rallada, que siempre para pase estas cosas pues usan. He cogido, se me está cayendo el moco, lo siento. He cogido tomate frito, la receta artesana, he cogido este porque compramos normalmente el de Mercadona, que también es de la receta esta artesana y está muy bueno la verdad, así que a ver si este se parece. Y tengo otro estornudo. Ay, mi madre. He cogido queso brie, que últimamente estoy como súper fan del queso brie. Lo único malo es que solo he encontrado este trocito, en plan, así. Yo quería un trozo grande, ¿sabes? Lo que pasa que el otro día me compré el camembert en Mercadona y me gusta más el brie que el camembert. Y nada, he cogido algodones para desmaquillar. Este mix de nueces, almendras avellanas, anacardos, nueces de Brasil y levadura y nada, ya está. Lo demás son tonterías. Y todo esto me ha costado nada más y nada menos que 34 euros y me voy a mocar porque no aguanto más. Bienvenida seas primavera. Dios, personas alérgicas, levanten la mano, ¿cómo estáis? Yo lo llevo genial. Joder, es que cuando entro en bucle no veas. Nada, me voy a colocar las cosas de la compra, me preparo la bolsa del gimnasio y me voy a buscar a mi amiga y nos vamos a entrenar. Podéis apreciar mi cara de mierda que llevo. Tengo una alergia brutal. Cruzo dedos para tener pastillas. Hablando cuando me paro, joder, otra vez el semáforo en verde. Pues eso, que ya hemos entrenado, estoy yendo a casa de mis abuelos a comer y que estoy fatal. Estoy sordísima, no escucho nada y tengo mucha alergia. Cuando tú quieras. Lo pongo los caracoles, sí. Y las habas, el tequila. Hola, Clara. Buena tarde, chicas. Acabo de llegar a casa.
He ido a hacer la compra al Carrefour, que tocaba hacer la compra del embutido, que me tocaba ir esta mañana, creo que ya lo he dicho, pero he preferido ir ahora porque seguro que había menos gente y efectivamente he aprovechado también y había muchas cosas. La segunda unidad al 70% y he pecado comprando, bueno, he pecado no, sino que he picado comprando esas cosas que no necesitaba. Comprar la bebida de almendras del Alpro, que justo el otro día una chica por Insta me decía, ¿dónde consigues leches vegetales baratas, en plan económicas? No las hay, lo único que intento aprovechar, pues ofertas, tipo, pues esta. Estaba tanto la del Almombris como la del Alpro, tal, pero estaban casi todas agotadas y solo quedaba la del Alpro, así que me he cogido esa. He cogido también queso brie, me he llevado dos paquetes de queso brie porque últimamente estoy súper fan. Y luego he aprovechado para comprarme queso de búfala, en plan mozzarella, que este queso sí que puedo. He comprado kéfir y no sé, cuatro tonterías de estas. Y nada, son las 4:00. Voy a aprovechar, me voy a estirar un ratito porque estoy muerta. O sea, tengo la nariz que me escuece, no sé si se debe apreciar lo roja que lo tengo. Y a mí la alergia me mata, me mata, no, sino que me chafa, me deja agotadísima. Así que nada, me voy a estirar un rato. Me he dejado el libro en el coche y no puedo leer. Me da mucha pereza bajar, así que no voy a bajar. Así que nada, voy a descansar un rato hasta esperar que llegue la hora de hacer clase. Y poca cosa más. Nos vemos luego. Siento que siempre suelo grabar como el final de semana porque siempre pienso en plan de mejor grabo final de semana, que el viernes suelo hacer un poco más de cosas, pero es que siento como que me repito, o sea, mi vida es siempre lo mismo, todos los viernes hago lo mismo, ir a hacer la compra, ir a casa de mis abuelos a comer, luego por la tarde llego aquí, hago clase, me tomo, no sé qué, pero bueno, en fin, esta noche tengo que ir a buscar a mi hermana al aeropuerto y creo que luego nos iremos a cenar algo sanito. Creo que vamos a ir al Green Vita. No sé si alguien lo conoce. Voy a pensar que me llevaba pendiente. Pero está muy rico. Estoy merendando. Y me voy a comer un poquito de este yogur. Yo os he dicho que tenía clase. Pista. No me la he hecho. Me la he saltado. No me apetecía nada. No me encuentro mal. Pero es que de verdad. O sea, no me apetece. O sea, estoy como súper chafada. Y como lunes y martes no tengo clase, pues ya la recuperaré. Así que nada. Voy a echar gasolina y me voy a Barcelona. Me voy a traer un caravanón de la barra. Y voy a buscar a mi querido. Y vamos a hacer algo. No sé. A ver, depende de las horas que pierdan ir hasta allí. Pero bueno. A ver, espérate un momento. Es aguantando. No tengo. ¿Te hayas perdido? Sí. Voy a aguantar. Espera. Uy. Sí, uy, Dios. Vamos rápido. ¿Y el Green Vita este qué es? Hemos venido a comer pizza sin gluten a grosso napoletano, así que espero que esté buena. No, no. Buenos días, desde no sé cuántos días más atrás estaba editando el vídeo y he dicho voy a aprovechar que el vídeo no me ha salido muy largo para poner este final. Ya visteis que intenté grabaros el sábado y no salió nada bueno, o sea, no grabé prácticamente nada, así que bueno, yo en mi línea. Bueno, os voy a dar una noticia súper, bueno, que me hace muchísima ilusión, y es que por fin os puedo contar el proyecto el cual tenía entre manos. Es una colaboración con Entrena Virtual. Para quien no lo sepa, es una plataforma de entrenamientos, ¿vale? Tienen muchísimos tipos de entrenamiento. Alguna vez que he dicho que he entrenado aquí en casa o algo, lo hago a través de esta aplicación. Lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en el gimnasio, lo puedes hacer donde quieras. Hay clases de fuerza, de pilates, de yoga, de baile, de... hay mil millones de cosas, incluso de estiramientos. Ya lo he dicho, creo, de con material, sin material. Hay muchísimas cosas. Y aparte de todo esto, han añadido ahora la parte de nutrición. Somos 5 chefs, entre ellas yo. Y cada semana se van subiendo recetas súper guays. En mi caso, yo todas las recetas que hago son súper rápidas, en plan duran 5 o 10 minutos como mucho. Hay otros chefs que hacen recetas pues más elaboradas o que duran un poquito más. Cada uno pues hace como lo suyo, ¿no? Así que nada, si alguien está suscrito ya a la plataforma de Entrena Virtual,
pues darme vuestro feedback, decirme a ver qué os parece. Y si no estáis suscritos a la plataforma de Entrena Virtual, os lo recomiendo, ya no solo por verme, porque encima los vídeos han quedado súper chulos, estoy súper contenta, sino también por poder entrenar. De verdad, os lo facilita un montón. Hacen entrenos en directo, podéis seguirlos en directo, o si no, esos mismos entrenos os los podéis hacer más tarde. Hacen rutinas de, pues, lo que hacen ellos durante la semana, pues lo van compartiendo, así que súper guay. Bueno, y como no, os voy a dejar un descuento de 5€, si no me equivoco, durante el primer mes en la suscripción. La suscripción son 15€ al mes, bueno, 14,99€, y el primer mes, pues utilizando el código de XENIAEV de Entrena Virtual, os lo dejaré igualmente en la cajita, ¿vale? Tenéis 5€ de descuento en el primer mes. De todas formas, si por lo que sea, bueno, tenéis 5 días de prueba gratuita, por si la plataforma no os gusta o lo que sea, pues os podéis quitar. Y ya está, eso es todo. Repito, si alguien lo ha visto o si alguien está suscrito, que me dé su feedback, que me va a hacer muchísima ilusión. Y si no, pues estaré encantada de que suscribáis y de que me digáis a ver qué os parece todo esto. Así que nada, nos vamos viendo por allí, por aquí y por todos lados.